Buenas noches, princesa. Si está bien, Nathan, ¿cuándo volveré a verle? No lo sé, cielo. Hace 3 días que no sale de su despacho. Quería a su mujer y a su hija más que a nada en el mundo. Pero podemos volver a intentarlo mañana, ¿vale? Venga, descansa un poco. Jody, ¿qué estás haciendo aquí? Es tarde. Vuelve a la cama. Llores más, papi. ¿Qué has dicho? Fue tan rápido. Mamá no pudo hacer nada. Pero no dolió. Basta, Jody. No dolió nada. ¿Me oyes? ¡Para ahora mismo! Estamos aquí, Nathan. Estamos a tu lado. Helen. Laura. Te queremos, cariño. Siempre te querremos. Háblame otra vez. Jody. Llámalas otra vez. Haz que vuelvan. No puedo. Ya no están. Por favor. No me abandonéis. No me abandonéis. Las he hecho tanto de menos. Los condensadores activos de Kazirstan han sido destruidos y la brecha es ahora inaccesible. Somos la única nación con acceso al inframundo. Esta situación plantea nuevas perspectivas estratégicas y militares.
Iniciaremos nuevos programas para investigar posibles recursos energéticos y desarrollar aplicaciones militares. Ya hemos averiguado el modo de vincular entidades a soldados humanos, y eso es solo el principio. Esto es más importante que la carrera espacial o el desarrollo de armamento nuclear. Hemos descubierto un mundo nuevo y vamos a conquistarlo. Este es el comienzo de una nueva era para nuestra nación. ¿Te han dado caña los del Pentágono? Hice lo que querían que hiciera. Lo demás no es asunto mío. Nosotros no estamos libres de culpa. Nos dijeron que hacíamos lo correcto. Pero lo que hicimos fue darle al Pentágono el control exclusivo del inframundo. ¿Qué harás ahora? Irme. Lo más lejos que pueda y llevar una vida normal. ¿Tú qué vas a hacer? La CIA me lo ha organizado todo. Un ascenso, cochazo, partidas de golf. Aún no les he dado una respuesta, pero lo pensaré. Mira, Jody, sé que lo nuestro ha sido complicado y que no siempre he hecho lo que debía. Pero podríamos intentarlo otra vez. Ya sabes, empezar una relación. Después de todo lo que hemos pasado, tal vez funcione. No estoy lista. Necesito más tiempo. Lo siento, Ryan. Lo entiendo. Pero hagas lo que hagas, siempre me tendrás a tu lado. ¡Oh, estás aquí! Nathan te está buscando. Ven, te llevaré a su despacho. Nos vemos, Ryan. ¡Oh! ¿Sabes qué? Tengo en mi despacho un escocés que quita el hipo. ¿Te vienes después? No creo que... Venga. No me hagas beber solo, sería un desperdicio. Mira, luego te busco y hablamos, ¿vale? Ven, Jody. Es duro tomar decisiones, ¿no, Jody? Siempre han decidido otros por mí. Y es hora de que tome las riendas. Haz lo que te dicte el corazón. Así sabrás que has acertado. Bueno, hemos llegado. Te recogeré en cuanto estés. Vale. Diga lo que diga Nathan. Ten cuidado. ¡Adelante!
Jodie. Me alegra verte sana y salva. Cumplí mi parte del trato. Ahora es el turno de la CIA. En cuanto a la CIA, para ellos ya no existes. Ahora eres Elizabeth North. Nueva identidad, nueva vida. $500,000 por los servicios prestados. Con eso podrás volver a empezar. Gracias. Antes de irte, hay un último favor que quiero pedirte. Cuando perdí a mi mujer y a mi hija en aquel accidente, hace 15 años, yo también me quise morir. Lloraba mucho. Me golpeaba contra la pared, tratando de comprender por qué. ¿Por qué ellas? Saber que nunca podría volver a abrazarlas era como una herida que nunca cerraría. Pero apareciste tú. Y comprendí que seguían todo el tiempo a mi lado. Aunque no las viera. El gobierno me dio todo lo que necesitaba para estudiar el inframundo. A ellos les interesaban las aplicaciones militares. Yo solo quería volver a ver a mi familia. Me ha costado años, pero por fin he logrado hacer esto. Hola, vida mía.
Déjanos ir, Nathan. ¡Nos haces daño! ¡Debes dejarnos ir! ¡Déjanos morir! No. Mientes. Helen no ha dicho eso, has sido tú. ¿Las retienes aquí? Están atrapadas entre los dos mundos. ¡Eso no es verdad! ¡Mientes! ¡Sé que quieren volver a estar conmigo! ¡Sé que quieren estar conmigo! Querías hablar con ellas. No, pues ya las has oído. Adiós, Nathan. Espero que halles la paz. Hola, Judy. Me alegro de volver a verte. Nos has puesto en una situación comprometida, ¿sabes? No podemos dejar que te vayas. Tampoco podemos matarte. No sabemos qué harías en el otro lado. Solo nos queda una solución. Vamos a inyectarte un ácido neural que te sumirá en un coma permanente. Lo mismo que le hicimos a tu madre. Un método simple pero elegante de poner fin a nuestra colaboración. Adiós, Jody. Siempre te estaremos agradecidos por tu ayuda. Sueño más antiguo de la humanidad. Nadie tendrá que morir nunca más ni separarse de sus seres queridos. ¿De qué estás hablando? El campo de contención. Voy a desactivarlo. El inframundo se extenderá por nuestra dimensión. Vida y muerte unidas en un solo mundo. ¡He vencido a la muerte! Todo va a salir muy bien. Confía en mí. Todo va a salir bien.
Busca ayuda. Rápido. ¿Dónde está tu equipo? ¿Vincent y Nick? Están de permiso. Esos estarán en una playa exótica, seguro. Cabrones, con suerte. Olvidaba que tengo que mandar un par de emails. ¿Te importa que los envíe antes de abrir la botella? No hay problema. Vale. ¿Tenéis entidades en este lugar? Por Dios, no. Están confinadas tras el campo de contención. ¿Aiden? ¿Eres tú, Aiden? Si es broma, no tiene gracia. ¿Por qué iba a estar Aiden aquí? Sí. ¿Qué pasa, Aiden? ¿Dónde está Jody? Llévanos con Jody. Dinos por dónde. Vale, ¿y ahora? Por aquí. Por allí. Sí, entendido. ¿Quieres que usemos el ascensor? ¿Es eso? Déjamelo a mí. ¿Le puedo ayudar? Cole Freeman, tengo un pase de nivel 3. Él viene conmigo. Lo siento, señor Freeman. Usted no tiene autorización para estar en este nivel. ¿No podría hacer una excepción? Solo quiero enseñarle... Lo siento, señor. Esta zona es de nivel 4. Usted no tiene las credenciales necesarias. Hay que pasar como sea, Aiden. Mesa 42, diga. Hola. ¿Quién es? Lo hizo. Debe de haber un error. ¿Podría volver a comprobarlo? Cole Freeman y Ryan Clayton. Lo siento. Sí están en la lista. Mil disculpas. Adelante. Gracias. Deprisa, Aiden. Llévanos con Jody. Se ha movido.
¿Y ahora? ¡Ahí! ¿Yo diste aquí? Sácamelo. Nathan. Va a desactivar el campo de contención. ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Se ha vuelto loco. Cree que va a recuperar a su familia. Tenemos que detenerlo. El campo de contención. Dios, lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Te ayudo? No. Estoy bien. Estoy bien. ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡No queréis salir! ¡No! ¡Tenemos que evacuar! ¡Rápido! Quizá haya una forma de volver a activar el campo. Si no es demasiado tarde. Matarle, Macarazo. Pero lo último que necesita el inframundo es un cabronazo como usted. ¡Apártese! ¡Clayton! ¡Sáqueme de aquí inmediatamente! ¡Agente Clayton, es una orden! Considérelo mi dimisión. ¡Vais a morir todos! ¡Nos van a matar a todos! Portátil. Debería protegerme el tiempo suficiente para llegar al condensador y activar la autodestrucción, Manuel. Podría ser el único modo de cerrar la brecha. Es arriesgado, pero no queda otra. Déjate de chorradas, Cole. Tenemos que largarnos y que el ejército limpie su propia mierda. Jodie, no. Tienes razón. No hay otro modo. Sabía que moriría con él. El sol negro está en el centro de la cúpula. Nadie ha estado nunca ahí. No hay forma de saber lo que nos espera. ¿Cuánto nos quedará después de activar la autodestrucción? El sistema se diseñó para activarse a distancia. La explosión será prácticamente instantánea. No vamos a volver.
demonio. Todavía no nos han visto. Es nuestra oportunidad. Dios. Espero que tengáis razón. Nuestra excursión al inframundo acabará muy mal. Jodie, no te acerques a ellos.
¡Las echo de menos! ¡Necesito verlas! Puede que aún haya un modo de detener esto. Sé que no es lo que quieres. Sé que no es lo que Helen y Laura habrían querido. Eres la única que puede arreglar esto, Jody. Hazlo. Hazlo por mí. Jody, coño, menos mal. ¿Qué ha pasado? Encontró lo que buscaba. Vamos. Tienes más posibilidades de destruir el Sol Negro. Llévate esto y hazlo. ¡No, esas cosas te van a hacer pedazos! Coge el puto cinturón y cárgate el condensador. Vete de aquí antes de que cambie de idea. Vamos a inyectarte un ácido letal. Te sumirá en un coma permanente. Lo mismo que le hicimos a tu madre. Ya es muy tarde. Muy tarde. Thank you.
¡Estoy más que harto de tus historias! ¡Jody, te has pasado de la raya! ¡Devuélveme a mi bebé! ¡Cálmate ya, Nora! ¡Quiero verla! ¡Mi pequeña niña! ¡Mi niño! ¡Por amor de Dios! ¿Qué pasa aquí? ¡El hermano! ¡Se ha asfixiado con el cordón umbilical! ¡No pudimos salvarlo! ¡Quiero ver a mi hijo! Aiden. Y mellizo. Mi hermano. Nació muerto. Aiden. No pudimos separarnos. Nuestras almas estaban unidas. Te he querido y odiado durante años. Pero tú eras parte de mí. Sentir, enamorarme. Te quiero, Jody. Envejecer. Te quiero. Hay tantas cosas que me quedan por hacer. Siempre con Aiden y con quienes he amado.
Lo logramos. Jodie, estamos vivos. ¿Aiden? Desde que el Sol Negro fue destruido, mi memoria se ha ido desintegrando. Estuve demasiado tiempo en el otro lado. Ahora está erosionando mi mente, borrando lo que queda. Mis recuerdos están confusos y se destruyen gradualmente, desvaneciéndose como un sueño al despertar. Pierdo la noción del tiempo. Ya no sé qué ha ocurrido antes o después. En mi cabeza ocurre todo al mismo tiempo. Es como ver la misma película en un bucle una y otra vez. Un caos de imágenes desordenadas. Llevo semanas escribiendo día y noche, intentando plasmar toda mi vida en papel. Si olvido algo, estas páginas me lo recordarán. 3 meses después del incidente, la investigación aún no se ha cerrado. En un esfuerzo por determinar la causa del accidente que se cobró 283 vidas en una base militar del Pentágono. Los portavoces del gobierno confirman que las autoridades están cooperando con los investigadores para arrojar luz sobre esta tragedia. La CIA me deja en paz por el momento. Estarán muy liados construyendo otro condensador para preocuparse por mí. Sé que nunca renunciarán a sus experimentos, ahora que saben lo que hay al otro lado. Sinceramente, me traes sin cuidado. Tengo que rehacer mi vida. Mi vida sin Aiden. Desde que tengo uso de razón, he deseado vivir sin él. Ser libre, sin notar su presencia constante a mi lado. Ya tengo lo que quería. Y nunca me he sentido tan desgraciada. Es como si me hubieran arrancado parte de mí. Me paso el día llorando. Sé que es una tontería. Joder. ¿Cómo lo echo de menos? De meses. Meses apáticos, vacíos. Hasta que desperté y supe que era la hora. Hora de volver a empezar. De rehacer mi vida.
era tan obvio. En el fondo, sí, siempre lo supe. Solo necesitaba estar en silencio para oír lo que sentía. Le dije a Ryan que no concebía un futuro con él. Hemos pasado momentos muy difíciles juntos. Momentos que quiero olvidar. Dijo que lo entendía. Que me esperaría cuando hiciera falta. Sé que sentía algo por él, pero no era lo bastante fuerte. Me acogieron cuando estaba sola. Cuando solo pensaba en morirme. Compartieron conmigo lo poco que tenían sin conocerme ni juzgarme. Madre mía. En el fondo sabía que aquel era mi sitio. ¡Dios mío! Con ellos. Stan se busca la vida como puede. Walter, venid aquí. Jimmy ha vuelto al instituto, ahora está limpio. ¡Madre mía! Martes trabaja en un bar y Walter cuida de la pequeña Zoe. No les sobra el dinero, pero van tirando. No les he contado nada de mi pasado. Ni me han preguntado. Sé que me quieren por quien soy. Solo una colgada que habla con fantasmas. Zoe me aceptó como si nos conociéramos de siempre. Hay algo en ella, en esos enormes ojos tristes que me recuerda a mí de pequeña. Supe que era distinta desde el momento en que la vi. No hemos hablado de ello, pero las dos sabemos que tenemos algo en común. Por las noches veo cosas. Cosas horribles. Me digo a mí misma que son solo pesadillas, pero sé que no es cierto. La única que puede salvar el mundo es una niña pequeña. Tengo que prepararla. Sé que no tengo mucho tiempo. Cuando se abre la caja de Pandora, no se puede volver a cerrar. No. No son pesadillas. Es lo que está a punto de ocurrir. Magnificent.